Los amparos van retrasando el inicio de Santa Lucía, que es uno de sus proyectos más importantes. ¿Tiene un plan B? ¿Qué va a suceder? Bueno, sí tenemos un plan B para enfrentar el sabotaje legal que se está padeciendo, la lluvia de amparos, de gente que quedó muy inconforme porque no pudo mantener sus privilegios. Entonces, sí tenemos un plan B, se está analizando. Afortunadamente, el Poder Judicial resolvió juntar todos los amparos en un solo juzgado. Eso va a ayudar mucho, porque no tienen razón de ser. Pero en este caso, se está recurriendo al amparo para dañar, para impedir que se haga una obra pública, y es mala fe a todas luces, porque no se trata de un terreno nuevo, es un aeropuerto que existe desde hace más de 50 años. Entonces, ¿cuál es el daño ecológico? ¿Qué es lo que se está afectando? Si ya existe el aeropuerto, la base aérea. Claro que para hacer el negocio de Texcoco inventaron de que iba a haber interferencia aérea y que no podían funcionar al mismo tiempo los aeropuertos de Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México. Los aviones no pueden chocar, no pueden chocar. Se pueden. Automáticamente se repelen. Nada más con eso, si fuesen honestos nuestros adversarios, deberían de ofrecer disculpas. El plan B consiste básicamente en que se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía. Y el plan B es eso, que se va a construir el aeropuerto de Santa Lucía en el marco de la legalidad y a pesar de los obstáculos que nos están poniendo nuestros adversarios y los que tenían intereses en Texcoco.